En otros temas, las drogas ilegales y las armas de fuego se encuentran entre varios artículos incautados por la oficina del sheriff del condado de Johnson en el arresto por drogas más grande de la historia del condado en la semana pasada. La oficina del alguacil llevó a cabo dos operaciones encubiertas simultáneas coordinadas con siete agencias diferentes a nivel estatal y local. Las operaciones West Wind y Solar Spring llevaron al arresto de siete personas. Entre ambas operaciones, la oficina del sheriff del condado de Johnson recuperó más de dos de metanfetamina, cuatro vehículos, una motocicleta, más de 20 o 30 armas de fuego y más de 6.500 dólares en efectivo en River Valley. En ese momento las dos operaciones se consideran independientes y no conectadas. A medida que los investigadores continúen reuniendo evidencia, dicen que esperan encontrar la fuente de estas drogas ilegales.